No, falta todavía lo que se llama las variaciones horarias. Un segundito. Hemos hecho variaciones horarias, ¿no? Y hemos sacado demanda, todavía no, no hemos sacado demanda, porque solamente hemos hecho población, ¿no es cierto? El sábado solamente hicimos población. Bien. Bien. Entonces, aquí está otra vez otro tema este. Ahora sí. Habíamos hecho entonces los estudios económicos, que son los estudios, el reconocimiento geológico, ya hemos hablado, el estudio de suelos geotécnico, el levantamiento topográfico y la evaluación del sistema de abastecimiento de agua. Hasta ahí hemos visto, ¿cierto? ¿O no? Chicos. Ay, no digas que se me ha perdido otra vez todo. Chicos. Sí, digamos, ¿en qué estábamos haciendo en el Excel? Ahí nos quedamos. En el Excel hemos visto aquí lo que éramos el tema de los estudios socioeconómicos y culturales, ¿no es cierto? Para ver lo que es Excel, ¿no es cierto? Bien, ya hemos hecho población de proyecto, área de proyecto, consumo de agua. Vamos a ver el consumo de agua. Bien, ahora sí, para poder llenar el Excel que tenemos, todavía nos faltan varias hojitas, debemos ver todavía qué es el consumo de agua. ¿Y qué es la dotación media diaria? Entonces, digamos, estamos entrando a una población, un poblado cualquiera, y lo primero que debemos hacer es, obviamente, ver cuánta población es. Ya hemos visto eso, cómo podemos proyectar también la población. La segunda cosa que tiene que ser muy importante es cómo está la dotación. Entonces, con la población y la dotación, ¿no es cierto? Vas a tener el caudal medio que podrías tener. ¿De acuerdo? Entonces, son esas dos cosas que vas a tener. Entonces, podemos realizar unos ajustes sobre la base de estudios, demanda de agua, capacidad de la fuente. Podríamos hacer todo ello, ¿de acuerdo? Y podemos hacer también un ejercicio. Veamos con ustedes el ejercicio que normalmente hago cuando estoy en curso presencial. ¿De acuerdo? Cuando estoy en curso presencial, mando a hacer un ejercicio y ahí les digo a ustedes primero. ¿Su familia de cuántos miembros es? Papá, mamá, incluyendo ustedes. A ver. Vamos a preguntar así más o menos a Milton Ramírez. ¿Cuántos tu familia? ¿Cuántos es? ¿Cuántos son ustedes? Papá, mamá e hijos. Milton. Alejandro Aníbal, ¿cuánto es? Alejandro, ¿cuánto es tu familia? Daniela. ¿Tu familia cuántos miembros son? ¿Perdón? Buenas noches, Inge 4. Cuatro, Daniela. Ya está muy bien. Gracias, Daniela. Te agradezco mucho. Las chicas creo que son más valientes y participan sin tapujos. En cambio, los hombres aquí, parece que no pasa nada, ¿no es cierto? Yamil Montalvo, ¿cuántos miembros tienes en tu Buenas noches, familia? Inge. Somos 5. Cinco. Lisette Morales, ¿cuántos son en tu familia? Dos, Inge. Dos. ¿Solamente vives con tu mamá? Sí, Inge. Ya. Ariel Romero, ¿cuántos son en tu familia? Tres, Inge. Tres, papá, mamá e hijo. Hijo único, entonces. No sé cómo será. Vamos a No, verlo. papá y mi hermana y yo. Ajá.
Vania, ¿cuántos? Vania Aureliana, ¿cuántos son? Buenas noches, Inge, somos seis. Ah, bien, oye, tus papás activos. Tatiana Jiménez. Buenas noches, Inge, son cinco. ¿Cuántos? Hola. Cinco. ¿Ya? Sí, he vaciado lo que había antes. A ver, vacía, ¿cuántos son tus, los miembros de tu familia aquí? No, 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 está bien. No, está contando a su mamá, que le está sacando la mugre su mamá. ¿No es cierto? ¿A quién es? Bien, más o menos entonces, vea, 4, 5, 2, 3, 6, 5. Vamos a poner un promedio de 5 habitantes por familia. Aproximadamente, entonces, vamos a decir que la familia de este curso de Ingeniería Sanitaria 1 tiene aproximadamente 5 miembros por familia. Bueno, ahora me toca decidir cuánto gastamos. Inge, su pantalla. ¿Qué pasó? Solo está como consumo de agua. Sí, sí, no, no, nada, no tiene nada que ver. Listo, incluso ya está. Solamente vamos a hablar nomás. Ya. Bien, vamos a ver entonces una cuestión. A ver, ¿en qué gastan agua? ¿Alguien? Lavar ropa. Lavado de ropa. Digamos que una vez a la semana viene el la lavandera, si no tienen lavandera, tienen. Entonces, diga, para calcularle así nomás, lavado de ropa, primero jabonada, enjuague, segundo enjuague. ¿Damos tercer enjuague? Sí. Entonces, 4 veces vamos a utilizar agua. Digamos que 30 litros de agua. 4 entre 30 por... Serían unos 120 litros que nos gastamos en una bachada. Pero digamos que lavamos primero ropa blanca y después ropa de color. Por lo tanto, otra vez tenemos que llenar 4 veces 240 litros. Y los vamos a dividir entre 5 miembros de la familia que somos y entre 7 días de la semana. Entonces, esto aproximadamente va a ser unos 10 litros por cabeza, por habitante, ya por día, pero. Ya, eso es tomando en cuenta entonces que la semana tiene 7 días y que una sola vez va a ir, digamos, la lavandera a lavar. Si tienes lavadora de ropa, esto es más el consumo. Porque la lavadora de ropa. Simplemente tira la ropa a la lavadora hace su trabajito y entonces esto aproximadamente se va a duplicar, ¿no es cierto? Bueno, pero lo dejaremos por ahí, en la por ahí. Ve, lavadora. ¿Qué más? ¿Lisa? ¿Preparar alimentos, Inge? Alimentos. Ajá. ¿Cuántas veces al día comemos? En tu casa. ¿Tecito? Té y almuerzo sería. De en mi caso, 2 a 3 veces, ingeniero. ¿Un tecito más? ¿O merienda? No sé. 3 veces, ¿no? Antes, cuando era chango, era tecito. A la media mañana te daban algo. A mediodía te daban sopa. Y segundo. A la media tarde te daban un tecito también. Y a la noche cenabas. Aproximadamente era eso. Hoy en día ya no puedes, ¿no? O no sé por qué será, porque nos hemos vuelto diferentes o no tenemos el suficiente dinero para gastarme en 5 comidas a la semana. Y hay mucha gente que té y almuerzo, ¿verdad? Iván Álvaro. ¿Cómo es? Otra vez creo que voy a tener que preguntar a las chicas. Oye, los chicos no tienen... Algo les está faltando. ¿Natalie? ¿Natalie Valderrama? ¿O Gabriela Silvestre? ¿Gabriela? ¿Y qué? Hola, Gabriela, ¿cómo estás? A ver, ¿qué me dices? ¿Cuántas veces al día
estás en la mesa a comer. ¿No hay? ¿No hay celote? Ingeniero, dime. Normalmente son tres, ¿no? Algunas personas creo que comen hasta cinco veces. Tres veces, digamos. En el té, en la sopa preparamos con agua, ¿no? Y cuando hay agua, gastamos para preparar el arrocito, por ejemplo. Es también con agua, ¿no? ¿Sí? Un refresco para acompañar. Hijo. Un refresquito para acompañar y demás cosas. Entonces, tú aproximadamente te deberías tomar 2 litros, digamos que 5 litros. Vas a preparar en 5 litros, ¿ok? Por cada día utilizas 5 litros. ¿Qué más? Ya hemos visto lavado de ropa, alimentos. ¿Qué más? Bañarse. 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 Entonces, una duchita. ¿No es cierto? Es una duchita y listo, ¿no es cierto? ¿Cómo te digas? ¿Alguien está con su micrófono encendido? ¿Cuánto tiempo nos duchamos? 7 minutos. 7 minutos. 5 minutos. De 5 a 10 minutos. 5 minutos. 7 minutos no está mal. 15. Ay, 15 minutitos. Tú disfrutas la ducha, ¿no? Las chicas tardan más, Inge. ¿Ah, sí? Sí, sí, con detalles. El cabello, Inge, el cabello. Ah, caramba, mira vos. Yo conozco hombres que tardan un horror en la ducha. Ahí están duchando, seca centímetros cuadrados. Es al revés, los chicos igual tardan a veces en arreglar su cabello, porque algunos tenemos el cabello largo. Eso es la remojada ahí. ¿Qué clase de remojada, chico? ¿Ve? ¿Y si te entras con tu chica a la ducha o con tu mujer, cuánto tardas? 2 horas. 30 minutos. 2 horas, sin vergüenza. No hay límite de tiempo. No hay límite de tiempo. Ahí se duerme. No va a salir nunca de la ducha. Más agua se gasta. Vaya en el río. Más agua se gasta. En realidad, conozco un amigo, he ido a su casa, yo he sido su ingeniero sanitario, y me ha hecho poner una ducha frente a frente, 2 duchas en realidad, frente a frente. Y claro, tiene un espacio donde sentarse, y de verdad no hay nada más gustoso que darse una ducha en pareja. Pero claro, te gastas un montón de agüita. ¿No es cierto? Entonces, digamos que vamos a ver, en cuanto dejas correr el agua, con medio balde con unos 30 litros te tirarás una excelente ducha, ¿no? 30 litros. Una buena duchita, ¿no? ¿Qué más van a tener? A ver, lavado, alimentos, baño, ¿qué más? Regar las plantas, ¿en qué? Antes de que regar las plantas, ¿qué cosas tienes? Todavía no has entrado al baño. Lavandería. ¿No? Lavandería. Ya hemos visto. Lavado de ropa, ya hemos visto. Y no has entrado al baño. Al inodoro. A hacer pipí, a hacer pupú. Sanitario, Inge. A sanitario, ¿no? A hacer pipí y pupú. ¿Cuántas veces al día entras a hacer pipí y pupú? Depende de lo que como. No, cuando te da diarrea. Normal. Me imagino que... Una vez nomás. 2 veces. ¿O cómo fue una vez nomás? No creo. Por lo que por lo menos al levantarte, todo tu líquido del riñón que se ha acumulado necesita ser evacuado. O sea, esa es una entrada obligatoria sí o sí. ¿No es cierto? Y haces pis y largas el agua. Después, por lo menos hay una entrada más obligatoria a defecar. ¿No es cierto? A menos que tu estómago sean lo que se conoce como estómago perezoso.
Y el estómago perezoso es cuando tu intestino es demasiado grande. Cuando tu intestino es demasiado grande, entonces tardas más en entrar, si entras cada 2, cada 3 días. Si estás entrando cada 4 días, ya tienes que entrar, tienes que visitar al médico, porque el médico va a agarrar, te va a abrir la panza y te va a cortar un poco de intestino, porque corres el riesgo de tener un fecaloma. Y el fecaloma es mortal, se te infecta todo y te da obviamente septicemia. ¿No es cierto? Entonces hay gente, que yo conozco gente, que se ha hecho cortar el intestino porque tenía lo que se llamaba el intestino perezoso. Después, normalmente todos los hombres y mujeres entramos una vez, por lo menos en la mañana y otra vez a mediodía, o a mediodía, a media mañana, también en la mañana, pero uno para hacer una cosa y el otro para hacer otra. Son 2 entradas mínimo, minimorum, ¿verdad? Y deberías tener una tercera más, porque si no has tomado agua, tu riñón no está funcionando y eso sería muy grave. Entonces, mínimo tienes que entrar 2 veces a miccionar y una vez a defecar. Por lo tanto, vamos a decir que son 3 veces, ¿ya? Que estamos entrando al baño. 3 veces cada que largamos el agua son 15 litros, 3 por 15, 45 litros por cada uno de nosotros. Nos tiramos en solamente ir al agua, ir a hacer nuestras cosas. Y ahí tenemos, fíjense, ya tenemos 15, a ver, tenemos 15 más 30, 45 más 45, ya tenemos 90 y todavía no hemos hecho otras cosas, como muchas veces hacemos trapeado del piso, ¿no? Lavado de autos, regado de jardines y demás cuestiones. Digamos que sean 20 litros más, tenemos 110 litros por habitante por día, aproximadamente. Entonces, este particular curso gasta, digamos, unos 110 litros por habitante por día. Por cada vez que entres cada día, estás gastando 110 litros. Eso aproximadamente, ¿de acuerdo? A ver. Entonces. Tengo unos perros escandalosos. Un cachito. Bien. Vamos a regresar a nuestro Zoom. Share screen y vamos con share screen 2. Ahora, ok. Entonces tengo los estudios técnicos, ya hemos hecho, digamos, estábamos en el consumo, ya hemos hecho el consumo, veamos, aquí estamos en consumo. Consumo, ¿no es cierto? Y entonces los sistemas nuevos con conexiones, nosotros hemos agarrado y hemos sacado nuestro calculito y hemos dicho son 110 litros por habitante por día. Sin embargo, la norma tiene unas dotaciones que a pesar de que son un poquito elevadas, tenemos que ponerla más al día, la norma, más en la tierra. Las ciudades más avanzadas del mundo, una de ellas es Nuremberg en Alemania. Ellos no tienen prácticamente nada de pérdida de agua, ¿no es cierto? Y su consumo está, tienes para todo, tienes para lavacopas, para lavadora eléctrica, para todo eso. Y su consumo es 180 litros por habitante por día. Y nuestro consumo en los habitantes del valle somos 250 litros por habitante por día. Hay una diferencia, ¿no? ¿Qué cosita nosotros podríamos consumir más que los alemanes, a ver, de Nuremberg? ¿Por qué se les ocurre que nosotros tenemos 250 litros por habitante por día y los alemanes solamente 180? ¿Se bañan menos? ¿Qué creen que puede ser? ¿Mm?
A ver, Erika, Aguilar, Hannover. Usted que tiene apellido alemán. Buenas noches. Hola, Erika. Dime, ¿por qué crees que tú puedes ser que los alemanes gasten 180 y nosotros 250? Ensaya una respuesta. Cualquiera es buena. Cualquier respuesta es buena. Ay, no, ni idea, Inge. Tal vez porque tienen más control. Ahí está. Tienes más bien mucha idea. Excelente. Tú me has dicho tienes más control. En otras palabras, es uso responsable del agua, ¿no? ¿Sí? Tienes que ver entonces esas cosas. No es que los alemanes se duchen menos o utilicen menos. De hecho, tienen tantos artefactos que deberían utilizar más. Contrariamente, los yanquis gastan 380 litros por habitante por día. ¿Y por qué será? Entonces tenemos los alemanes 180, los cochabaminos 250 y los yanquis 350. ¿Por qué será? Les gusta derrochar. Sí, es posible. El derroche es una de las cosas, ¿no es cierto? Yo diría que tienen muchas más artefactos. Por ejemplo, cuando estás en Yanquilandia, tienes, por ejemplo, un lavacopas que incorpora un molino. Entonces tú, como no tienen perritos, no tienen nada, todo lo que sobra lo meten a ese lavacopas, el molino hace, lo tritura todo, le mete agua y con esa agua caliente lo desecha al alcantarillado. Pero ¿cuánta agua utilizas, no? Cualquier cantidad. ¿No es cierto? Entonces, en jardines, sus jardines tienen robotizados, en fin. Claro, se ve bonito, pero tienen agua, ¿no? Y pueden gastarla. Nosotros, los cochabaminos, sabemos lo que es vivir con escasez de agua, todos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, eso también hay que ver. Pero 250 litros por habitante por día para nosotros no es realidad. La APS dice que nosotros podríamos estar alrededor de 180 litros por habitante por día, ¿ya? Y una cosa es la dotación y otra cosa es el consumo, porque esta dotación, escúcheme bien, es el cálculo que yo hago en planta de tratamiento. Lo que te llega, todavía hay pérdida en las redes. Lo que te llega se llama consumo de agua. También se mide en litros por habitante por día. La dotación y el consumo se miden en litros por habitante por día. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno de ellos tiene incorporado la pérdida de agua que hay en la red. Entonces tú tienes lo que se llama consumo de agua, ¿no es cierto? Y vas a ver la dotación futura. La norma te dice que por lo menos aquí debes poner un 1% de crecimiento. El que ha hecho la norma no tiene mucha idea de lo que es el ahorro. Un cachito, por favor. Bien. Entonces, esta dotación tiene aquí un 1% de crecimiento. Eso solamente se podría dar si tienes una fuente alternativa de agua. ¿Tendríamos nosotros esa fuente alternativa de agua? Es la cosa, ¿no es cierto? Está bien difícil, ¿no? ¿Cuánto hemos tardado en tener Misikuni? Y todavía Misikuni no ha llegado, recién vamos a ir
a la zona sur. En la zona central, la Chimba ya tienen, gozan del agua de Misikuni. En la zona norte, alguna parte de la zona norte también. Pero la zona sur, recién vamos a llegar. Hay un bombeo Santa Bárbara, Lomas del Sur, Lomas del Sur, Colomani, pero falta todavía algunas cositas que hacer para tener full agua potable en ese sistema Lomas del Sur. ¿No es cierto? Y para, desde que ha entrado Escalerani, que era cuando yo era bachiller, creo, en el año 76, hasta que entra Misikuni, el año 2020, hay un montononón de tiempo que no hemos podido generar una nueva fuente de agua. Entonces, ¿cómo vas a crecer en dotación si no tienes fuente de agua? Entonces, yo normalmente digo eso, ¿no es cierto? Les digo a mis colegas, yo no puedo crecer en fuente de agua a menos que tú pongas inversión en fuentes de agua. Si no pones la inversión en fuentes de agua, mucho, muy difícil crecer con una dotación acá. ¿Ya? Entonces, normalmente yo la dejo así, tal cual, de pe a pa, 20 años la dejo con la misma dotación, porque esa es la experiencia que tenemos y hemos vivido acá. Entonces, entre los caudales de diseño está el caudal medio diario, que es la población por la dotación sobre 86.400, siendo la población en habitantes la dotación, la que acaban de sacar ustedes, 110 litros por habitante por día. Ahí los habitantes se van a ir con los habitantes, quedan litros por día, y el 86.400 es para convertirlos el día en segundos. Por lo tanto, este caudal va a venir en litro por segundo. Ahí vienen dos coeficientes. Uno es K1 y el otro es K2. El K1 te define el caudal máximo día. Y varía de 20% a 50% más. ¿Y qué significa este K1? Si yo agarro de todo el año, digamos el año pasado, 2020, y le digo a ustedes, ya, encuéntrenme el día de mayor consumo. Ah, ingeniero, es el 23 de octubre del año 2020. Ahora les doy el año 2019. Ahora encuéntrenme, por favor, el día de máximo consumo. Ah, ese año sí, el 28 de febrero. Y el del año anterior, y así. Voy escogiendo un día de cada año. Cada vez. Y de ellos voy a hacer un promedio. ¿No es cierto? Y ese promedio me va a resultar que de este caudal tengo que multiplicar por 20 a 50%. Ese es el K1. Entonces, es la variación diaria del día de máximo consumo. Un solo día de máximo consumo cada año hay. No hay dos días. Hay un solo día. Y de otro año, otro día. Y de otro año, otro día. Y de otro año, otro día. Y así vamos haciendo entonces la estadística para conseguir este K1. Una vez que he conseguido este K1, me toca conseguir el K2 y para conseguir el caudal máximo horario. Fíjense que el K2 está multiplicando al caudal máximo diario, a este que he sacado aquí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ya les he dicho y les vuelvo a repetir entonces que de cada año estoy sacando un solo día. Y de ese día es el día de máximo consumo. Ahora bien, lo voy a desmenuzar ese día de máximo consumo. Y, por ejemplo, en Cochabamba, ¿a qué hora gastarías más agua? ¿En la mañana o en la noche? En la mañana. La mañana. Posiblemente en la mañana, ¿no? Pero habrían dos. Cochabamba es una ciudad, me corrigen si me equivoco. Vas a trabajar, todo el mundo va a trabajar, a estudiar. Al mediodía vuelve a su casa, almuerza. Sale otra vez a las 2 de la tarde y vuelve a las 6 de la tarde. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, Inge. En La Paz, por ejemplo, si vas a trabajar, estás bajando del alto a la ciudad o estás viniendo de la zona sur de Huejuya a la ciudad, ¿crees que te da tiempo para regresar a tu casa a almorzar? No, ¿verdad? Muchos de nosotros tampoco volvemos a almorzar. Cuando vamos a la universidad, ¿volvemos a almorzar?
cuando eran las clases presenciales. No. Nos llevábamos nuestro tapeque, ¿no es cierto? O hay el pollito universitario de 6 pesitos, ¿no es cierto? Siempre hay el pollito universitario, el que se llama sandwichito desayuno, ¿qué le llaman? El desayuno con carnes, un desayuno yungueño, no sé qué asunto, piquecito macho, siempre hay alguito, ¿no? En la universidad, con ese alguito con qué enfermarnos, siempre es, ¿no? Así que vamos a comer ese alguito con qué enfermarnos, porque nos encanta, ¿no es cierto? Es además baratito, está al alcance de nuestro bolsillo, pero no volvemos a casa. Entonces, en esas ocasiones, en esas poblaciones, solo se presenta un pico en la mañana y otro pico en la noche. No hay más. Pero en las poblaciones que vuelven al almuerzo, entonces a mediodía también hay un pequeño pico. Entonces tienen dos picos. Entonces, ese día que yo he escogido del año 2020, que era el 18 de octubre, lo voy a desgranar. Y ahí está cabalingo, caray. A las 8 de la mañana hay un pico. También a las 6 de la tarde hay 8 picos. Ok. ¿No es cierto? Otra vez voy a desgranar el de otro año. Y así voy desgranando de varios años. ¿No es cierto? Y voy a ver entonces dónde se me presentan los picos. Y esa estadística es este K2. Particularmente este K2 tiene relación además con la población. Ahora vamos a ver. Aparte de estos caudales, que son con los que normalmente vamos a construir nuestra red de agua potable, tienes el caudal industrial y el caudal contra incendios. Caudal industrial, en Cochabamba no tenemos industria, casi en todo Bolivia no tenemos industria, en el Alto, en Santa Cruz hay industria, en Santibáñez hay industria. Entonces, aquí tenemos muy poca industria, tenemos curtiembres, algunas cositas, ¿no es cierto? Hay que ver cuánto es el caudal industrial y convertirlo, este caudal industrial, digamos, puede gastar 10.000 litros por día. ¿A cuánta gente corresponde ese gasto diario de 10.000 litros? Entonces, lo convierto a lo que se llama población equivalente. Y luego tenemos el caudal contra incendios, que la población contra incendios es solamente para poblaciones mayores que 100.000 habitantes. Para 10.000 habitantes basta el carro bombero, ¿ya? Menos que 10.000 habitantes. Entre 10.000 y 100.000, el ingeniero sanitario define. Me ha tocado hacer todo el distrito central, el de 10. En el D10 yo tengo cada 500 metros a la redonda una torre de lucha contra incendios. Así es la norma, ¿no es cierto? Entonces yo he considerado, el que ha diseñado ha considerado el caudal contra incendios. Vamos a ver periodo de diseño. Este es el periodo de diseño aproximadamente. Las obras de captación, dependiendo de la población, si es mayor a 100.000 habitantes, ¿no es cierto? Se hace en función, entonces, los tanques de almacenamiento, planta de tratamiento y obras especiales. Entonces, esto es para ensayo de suelos. No, esto no. Esto viene con el ensayo de geotecnia, perdón. Aquí lo que les decía la dotación, fíjense, del valle, de 200 a 250, ¿no? Lo que les decía. Aquí están los valores del coeficiente K2. Fíjense entonces que los valores del coeficiente K2 varían respecto a la población. Y van desde 220 a 150. Si es más de 100.000, se estabiliza en 150. Es igual que cuando arrojas una moneda. La primera vez que arrojas una moneda al aire, la chance de cara o cruz es 50-50. Pero si arrojas 500.000 veces la moneda al aire, ya no es 50-50.
ya hay una probabilidad estadística que te dice debes calcularla y te dice cuál es la probabilidad de que sea cara y, o de que sea sello. Con el mismo ensayo, arrojar la moneda al aire. ¿De acuerdo? Entonces, son esas las condiciones que te dicen que esta tabla de K2 es eminentemente probabilística. Tiene un valor límite que es 1.50. Y listo, se acabó. ¿No es cierto? Ahí está el valor límite que es el valor K2. Periodo de diseño. El periodo de diseño tiene que ver con qué cosas estás diseñando y también el crédito, diría yo, obras, aducción, pozos, tanques, en redes. Fíjense que para poblaciones menores a 20.000 habitantes, qué sé yo, equipos eléctricos de 5 a 10 años, también para mayores a 10.000. ¿Cuál es la diferencia? Tanques de almacenamiento puede ir hasta 30, mira. Plantas de tratamiento puede ir hasta 30. Estaciones de bombeo aquí 20, aquí 30. Pozos profundos aquí 10, de 15, 20 K. Aducciones a la aducción, que puede ser la aducción de Misikun y la aducción de los pozos del paso, aquí 20, aquí 30 años. Entonces depende de la importancia de tu población. Pero más allá de la importancia de la población, depende de con qué plata estás construyendo. Si es un crédito multilateral, un crédito blando, es un crédito cuya tasa de interés es menos que 2%. Eso es un crédito blando. ¿Ya? ¿Dónde se sube el crédito? Bueno, ese 2% es un préstamo de país a país. ¿Qué sé yo? La Unión Europea, la CAF, el BID, el Banco Mundial, le presta a la República de Bolivia. Entonces, ese dinero tiene que entrar al Banco Central. El Banco Central, por el manejo, te cobra un X por ciento. Y el Banco Central lo difiere al FNDR, al FPS, a Emagua, a los Maya. Tiene el aparato estatal. Tiene entonces montones de gente, montones de instituciones, subinstituciones más pequeñitas, ¿no es cierto?, que manejan el agua. ¿Ya? Entonces, a ellos les da. Pero por eso, y esa institución, Emagua, Fonadal, el FNDR, por manejar el dinero, también te cobra otrito. Entonces, al final, tu crédito viene en 4, 4.5%, hasta 5%. Si es CAF, es más. Si es BID, está por ahí. Si es Banco Mundial, también está por ahí. ¿Por qué es más CAF? Porque el BID y el Banco Mundial tardan como 2 a 3 años en conseguirte el dinero. La CAF es inmediato. Entonces, hay lo que en economía se llama el costo de oportunidad del capital. ¿No? Es por eso que te cobran un poco más. Bueno, entonces, por ejemplo, para Misikuni, yo he estado de gerente de Misikuni cuando se ha hecho el túnel y el crédito era italiano, de la República de Italia, que al final se convirtió en Hacienda. El crédito era al 1%. Era a 30 años plazo, 10 años de gracia, 20 de repago. ¿Qué quiere decir gracia? Quiere decir que no te voy a cobrar el capital. No quiero que me devuelvas el capital, pero sí me pagas los intereses. Entonces, 10 años de pagarme intereses. Y 20 años que debo recuperar el capital más los intereses. Es un mundo capitalista. Aunque no lo quieran. Hasta los socialistas tienen bancos de donde se van a prestar plata. Y obviamente cuando se prestan plata no es al 0% de interés. Entonces, hay un interés de acuerdo al capital que vas a utilizar. ¿No es cierto? Y de acuerdo a tu edad también, a mí ya no me prestan por mucho tiempo, ¿no? Más de 60 años, no voy a pedir un crédito
por 40 años plazo, ¿no es cierto? ¿Quién me va a creer que voy a vivir 100 años? Nadie, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, también la edad influye y el tipo de trabajo que tú desarrollas también influye. Y entonces, este es el concepto general de cómo se maneja el dinero, cómo se maneja el capital y qué tiene que ver con el periodo de diseño de años. Bien, señores, hasta aquí el curso del día de hoy. Pásenla muy bien el día de mañana. Muchas felicidades, muchachos. Un abrazo. Gracias, Inge. Hasta luego. Chao. Hasta luego, Inge. Gracias. Gracias, ingeniero. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Nos vemos el sábado. Chao. Hasta luego, Inge. Se cuida. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Chao. Hasta luego, Inge. Chao. Nos vemos. Gracias, Inge. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias a ustedes. Nuevamente, felicidades.